De nueva cuenta, el domingo de Cancún se tiñó de rojo, concretan una ejecución y en otro caso dejan 4 lesionados. El primer hecho fue un crimen con arma de fuego alrededor de las 11 de la noche en la Supermanzana 227 en la tienda de abarrotes Cuatro Hermanos. Información extraoficial indica que los agresores llegaron en un automóvil color blanco de donde un sujeto descendió e ingresó a la tienda y disparó contra la víctima. Posteriormente, peritos de la Vicefiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y de las evidencias para continuar con las investigaciones. Por otra parte, alrededor de las 11:10 de la noche, 4 jóvenes que se encontraban en un Six en la región 74 fueron rafallados por sujetos a bordo de un vehículo color café con arma larga de grueso calibre. Tras la llegada de los peritos, encontraron más de 10 casquillos calibre .223. 3 de las víctimas fueron trasladadas al Hospital General y uno más al IMSS de la Avenida Cobá para su atención médica. Vecinos de la zona comentaron que iban tras el Focus, conocido malandrín de la zona.